quito, ¿eh? Yo te lo quito. ¿Ya te lo sueltas? Sí, suelto. Vale, vale. Date otra, Peri. Mi nombre es Eric Chávez, para muchos conocidos, y no, pues vamos a cotorrear en esta tarde noche, dejaré pedo. Pero igual, quiero un aplauso grande para Dios Todopoderoso, para la Santísima Virgen que nos permite la vida, que nos permite la salud. Un aplauso grande, tantas cosas que suceden en nuestro mundo. Afortunadamente, bendito Dios, aquí estamos, y no bajar la guardia. Hay que cuidarnos, hay que protegernos mucho de la pandemia, la verdad, hay que usar cubrebocas y todo, no hay que bajar la guardia. Créanme que es muy, mucha gente no cree aún, pero la verdad que créanme que lo ha vivido en carne propia, es muy difícil. Así que hay que cuidarnos, hay que protegernos para que esto siga adelante. Bienvenidos todos, nos vamos rápidamente a la presentación. Es el Rancho El Guamuchi, le toca el turno a nuestro gran amigo Luis García en este segundo cañonazo de la 84ª Feria Nacional de La Plata. Bien, nos vamos a la presentación rápidamente. Viene el primer y quiero que se venga al centro del ruedo un joven ganadero. Vamos a ver, lo recibimos aquí en esta ciudad platera, al Rancho El Guamuchi, el amigo Luis García, sí señor, y viene por ahí su representante, Harry García. Aquí viene el aplauso para el Rancho El Guamuchi, desde Luis García. Órale, ahí está, compa. Harry Boy. Bueno, vamos a irnos rápidamente con la oración del Ginés Benetes. Pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén, amén. ¡Venga, espada! ¡Venga el aplauso! ¡Aquí nos vemos! ¿Cómo está el jinete? ¿Cómo está
al aire. Un aplauso para este chamaco, hombre. Bueno, denle puerta a este. We'll be right back.
agarre la voz, porque esto está, esto está color de hormiga, esto es lo bonito, esta es su feria y esta es su feria. We'll be right back.
ay, ay, ay. ¡Épale, épale!